Nosotros en el área metropolitana desde años atrás, desde el 2013 más o menos, con un recrudecimiento en el 2016, hemos venido pasando por un reto asociado a la calidad del aire. Nuestras estaciones de calidad del aire en particular nos han mostrado un aumento en las concentraciones de PM2,5 hasta ese momento del 2016. Sin embargo, el problema hay que seguirlo gestionando. No, no puede parar aquí. La meta es seguir bajando las concentraciones, pero también vale la pena hacer una comparación con cómo estamos en nuestra región con respecto a otras ciudades en el mundo que han tenido que gestionar también igualmente este proyecto por la salud de sus habitantes, igual que en nuestro caso. Hay sitios claves en Latinoamérica, la Ciudad de México es un ejemplo clave, Santiago de Chile es otro ejemplo clave, por emisiones y por condiciones climáticas que hacen también que ciertos contaminantes, en Santiago de Chile varios, incluyendo el PM2,5, el cual es el mismo contaminante crítico en el Valle de Aburrá, y en Ciudad de México no es el PM2,5, es otro diferente, es el ozono, pero también afecta a la población. Nueva Delhi en este momento, justo mientras que hablamos, está viviendo uno de los peores momentos históricos en cuanto a concentración de PM2,5, de toda la historia, de toda la historia de los registros, con concentraciones que llegan a los 900 microgramos por metro cúbico. Eso se sale de la tabla de clasificación de si es bueno, moderado, dañino para la salud o muy dañino para la salud. No, está muy arriba. Y también es importante evitar entonces esas comparaciones. Beijing, sus momentos críticos sobrepasan los 400 microgramos por metro cúbico. Nosotros gestionamos los episodios desde el momento en que o detectamos o pronosticamos que la calidad del aire, en particular el PM2,5, su concentración va a subir por encima de 37. ¿A qué corresponde ese valor? A que la calidad de la salud o que la calidad del aire empieza a ser nocivo para la salud de algunas poblaciones de Valle de Aburrá, niños, mujeres en embarazo, adultos mayores. Pero lo más importante aún, lo que me da más tranquilidad a mí ya como ciudadano, es que seguimos alertas todo el tiempo. No porque la calidad del aire en este momento esté bien, entonces dejamos de hacer unos análisis, dejamos de recibir los datos, dejamos de considerarlos en conjunto con la meteorología. No, seguimos en esa línea y si es necesario, pues se activan las restricciones en el momento, insisto, que sea necesario hacerlo.